No, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, you can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it. I don't like it, I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. ¿Cómo están? Muy buena tarde, gusto saludarles ya en este miércoles, mitad de semana, aquí en Sobremesa Freddy, ya a punto de que terminen estas vacaciones de verano. Así es, Diana, muy buena tarde, casita. Muy buen provecho a quienes están comiendo. Entramos un poquito tarde por unas cuestiones técnicas, pero ya estamos listos, Diana, para poder ofrecerles la mejor información que tenemos durante esta tarde de miércoles, ya a punto de que culminen estas vacaciones, seguramente ya todos preparándose con los útiles escolares, Diana, que yo creo que es lo primordial para este regreso a clases. Claro que sí, vamos a prepararnos todos, sobre todo los padres, ¿no? Los hijos como que no se preocupan tanto, a menos que ya estén más grandecitos, ¿verdad? Que ya están preparando sus cosas, están emocionados por regresar, disfruten estos pocos días que les queda de vacaciones. Vamos a iniciar con todo lo que hoy les presentamos aquí en Sobremesa y que es precisamente las breves informativas donde tenemos información importante. Oye, Diana, que nuestro público esté muy al pendiente porque tenemos en entrevista el día de hoy a nuestra amiga Gretel Serrano. Ella es directora del Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación, quien nos viene a hablar acerca de el día de mañana. Precisamente se inaugura ya las galas que siempre, Diana, tú sabes que son un éxito, esas galas de las 8 regiones ahora del estado de Guerrero. Seguramente va a ser todo un éxito. En un ratito más nos va a hablar acerca de este tema. Claro que sí, también tenemos un reportaje, Freddy, nos presentas más bien esta nota de lo que es la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2015, que siempre se lleva a cabo en la Plaza Cívica, primer congreso de Anáhuac, así que tenemos un reportaje para ver todo lo que pueden encontrar en esta feria. Así es, estamos en esta cámara, ¿verdad? Andaba perdido, creo. Oye, Diana, pues bueno, también hablando de útiles escolares, precisamente también déjame te comento que vamos a hablar acerca de lo que comentábamos el lunes, qué tan útiles son todos los útiles escolares que solicitan en las escuelas. Pues vamos a ver, ojalá los ocupen todos, pero también tenemos esta sección de nuestros amigos de Insanity, de CrossFit. Tabo nos presenta una rutina de ejercicio muy sencilla para poder realizar ahí en casita, para que ustedes no se lo pierdan por algún día que no puedan acudir a la clase, lo pueden hacer en casita. Así es, Diana. Recuerden, los teléfonos que tenemos aquí en el estudio están disponibles para todos ustedes. 47-201-56, 7471, 45-20-63 es el teléfono para los mensajes que también tenemos disponibles para toda la gente que nos sigue. Y también recuerden que a través del Facebook estamos a su disposición. Nos pueden dejar, Diana, su mensaje, su felicitación o lo que se les ocurra, alguna sugerencia también pudiera ser, ¿no? Claro, lo que ustedes quieran. Estamos en vivo y se pueden comunicar con nosotros. Vamos a felicitar a todos los que hoy están celebrando su santo. Muchas felicitaciones a todos los que llevan por nombre Pedro, Sixto y Timoteo. Muchas felicidades. Otra vez Timoteo. Timoteo cada rato es su santo, ¿no? Sí. Pues bueno, es que es un vecino que yo ya lo había felicitado apenas, pero lo vuelvo a felicitar. Ya fue hace un año, quizá. Vecino Timoteo, a lo mejor es su santo. Y a mi tío Pedro Rentería y a mi primo también Pedro Rentería, su hijo, que hoy es su santo. Vamos a festejar. Así es, pues bueno, vámonos también con aquellas personas que están de manteles largo, Diana, que están cumpliendo un añito más de vida. Muchas felicidades a mi amiga María Estela Adame, que el día de hoy está cumpliendo pues un año más de vida, y también el día de mañana a Luz Saavedra, que estará de manteles largos celebrando su cumpleaños. Ok, muchas felicitaciones. Si tú quieres felicitar a alguien en especial, te puedes comunicar con nosotros. Vámonos a corte, regresamos. Ah, tienes una mención, a ver, dime. Tenemos una mención muy interesante para todas las personas que nos siguen, y
es precisamente Diana de Ferretón, porque ¿qué crees? Está celebrando un aniversario más, su tercer aniversario, y obviamente quiere que todos ustedes sean parte de esta gran fiesta. Les comento que esto se va a llevar a cabo el día de mañana, 20 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, donde va a haber, bueno, rifas de regalos, Diana, desde todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Palas, carretillas, focos ahorradores, cerraduras, y además de eso, Diana, también te comento y les comento allá en casita que tienen un 10% de descuento en toda la tienda. Además de eso, por cada 1,000 pesos de compra, ¿qué crees? ¿Qué? Van a regalar 100 pesos en monedero electrónico para futuras compras. Oye, me parece excelente y te quiero decir que yo apenas fui a Ferretón y me compré un boiler porque el mío ya no servía y me dieron mi boletito para la rifa, o sea que yo participo y voy a ir a ver qué me saco porque yo participo en esa rifa porque compré, a la hora de comprar te daban tu boleto para poder participar, así que pues vamos a ir con los amigos de Ferretón, ojalá la suerte esté conmigo y me gane algún premio, ¿no? Oye, y además que están echando la tienda por la ventana, seguramente va a ser una gran fiesta, ustedes no se lo pueden perder el día de mañana, 20 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, seguramente se van a divertir y sobre todo van a obtener muchos regalos. Pues Diana, es hora de irnos a un corte comercial. Regresamos con toda esta y más información. ¿A dónde más? Aquí en Sobremesa. No le cambie. Síguenos en Facebook Sobremesa TV 25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Teatro, danza, música, pintura, son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos orgullosamente UAGRO. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones. 47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. A través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros porque nos vamos a ir directamente con la información que nos presenta nuestro compañero Mitchell en las breves informativas. Nos vamos a ir con este reporte acerca de que el gobernador del estado el día de hoy, Rogelio Ortega Martínez, asistió a la capacitación que se está llevando a cabo por parte de la AGE para alcaldes electos. Vamos a ver esta y más información en las breves. Durante la ceremonia de entrega de 419 plazas a docentes que resultaron idóneos en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica 2015-2016, el gobernador Rogelio Ortega Martínez reconoció su esfuerzo y los conminó a coadyuvar en la tarea de construir los deberes y el progreso en Guerrero. Acompañado del secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, y el delegado de la SEP en la entidad, Sergio Rodríguez Marmolejo, el gobernador aseguró que quedaron atrás las prácticas añejas en las que a través de sobornos y la compraventa se traspasaban las plazas magisteriales. En ese sentido,
señaló que con los nuevos procesos se consolida un sistema educativo con una evaluación docente que no es lasciva para los profesores y consideró que es necesario promover la política de educación en la que, de acuerdo a circunstancias y condiciones, se brinde un trato especial a Guerrero, un estado con carencias y diferencias. Durante el evento también se entregaron 495 cambios de adscripción y 679 estímulos a la jubilación. Una generación que se va, que dejó su esfuerzo, su energía, sus saberes y conocimientos en las aulas, formando a miles de guerrerenses, resaltó Ortega Martínez. Orgulloso de estar aquí para poder decirles, maestras, maestros, ya tienen ahí garantizado un futuro de igualdad social, una oportunidad en su vida. Diferentes tipos de moles caseros, representativos y típicos de la ciudad de Tlalpan fueron mostrados en los stands instalados en el zócalo del lugar con motivo de su tradicional 16ª Feria del Mole. Al evento asistieron el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el presidente municipal de Tlalpan, Ignacio de Jesús Valle. Tenemos unos pequeños problemas técnicos, vamos a regresar ahorita con las breves informativas, pero antes les recuerdo, ya lo había comentado Freddy, les recuerdo de este tercer aniversario de nuestros amigos de Ferretom. Ya saben, ahí pueden encontrarlo mejor en todo lo que tiene que ver con ferretería, y ahí también va a haber muchos, muchos regalos para todos ustedes. Pues el día de mañana, 20 de agosto, estarán celebrando ya su tercer aniversario. A partir de las 2 de la tarde, ahí en Ferretón, pues va a haber rifas de regalos. ¿Cómo que se pueden llevar en esta rifa de regalos? Pues va a haber carretillas, palas, mezcladoras, focos ahorradores, cerraduras, todo lo que ustedes pueden encontrar en una ferretería, pues ahí van a estar regalando a todos sus clientes que obviamente tengan los boletos, que ya los hayan insertado en la urna, o si compras tú algún artículo, pues te dan opción de tener tu boletito para que accedas a estas rifas. También les comento que el día de mañana, por ser obviamente su aniversario, tienen el 10% de descuento en toda la tienda y además por cada 1,000 pesos de compra te regalan 100 pesos en monedero para futuras compras. O sea, imagínate nada más, regalos, monedero, descuentos y todo lo demás. Solamente lo encuentras con nuestros amigos de Ferretón, muy cerquita de los hospitales, de la zona de hospitales de aquí de Chilpancingo. Así que ustedes vayan y festejen con ellos su tercer aniversario. Ya estamos listos con las noticias, regresamos, vamos con las breves informativas. La Asamblea Estatal de Consejeros Políticos del PRI en Guerrero, presidida por su dirigente Cuauhtémoc Salgado Romero, ratificó la elección de la dirigencia nacional del CEN del PRI, encabezada por Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy. En su discurso, el líder estatal del PRI señaló que es una nueva etapa del PRI nacional, que es el de la inclusión y de unión interna. Así también el gobernador electo Héctor Astudillo pidió a los alcaldes, diputados locales y federales electos a no defraudar a los guerrerenses que votaron por ellos el pasado 7 de junio. Preparémonos, preparémonos para cumplir con una importante encomienda que el pueblo de Guerrero nos ha dado. El pueblo de Guerrero, como se ha expresado en este evento, espera mucho de nosotros. Al evento asistieron representantes populares electos, exdirigentes estatales, legisladores y alcaldes salientes, dirigentes de sectores y exfuncionarios estatales. Ahora nos vamos a ir con información que nos tiene, como siempre y como todos los días de sobremesa, nos mantienen bien informados nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Guerrero, nuestra máxima casa de estudios. Siempre a través de este medio hemos tenido obviamente la oportunidad de dar a conocer todas las actividades que se realizan en nuestra máxima casa de estudios, en las distintas licenciaturas, distintas actividades que siempre realizan. Si ya las tenemos listas, pues nos vamos con esta información de la UAGRO.
En la Unidad Académica de Enfermería número 2, Acapulco, se lleva a cabo el Diplomado de Enfermería en Hemodiálisis, el cual fue inaugurado por la maestra en Ciencias de Enfermería, María Leticia Barca Gutiérrez, directora de dicha unidad académica. Este diplomado está enfocado a licenciados de enfermería o técnicos que estén ejerciendo su profesión en hemodiálisis. La maestra en Ciencias de Enfermería, Florita Arismendi Maganda, define el objetivo del diplomado. En el cuidado del paciente nefrópata, principalmente nos vamos a enfocar a lo que es la atención de enfermería al paciente en hemodiálisis, pero también vamos a ver aspectos de prevención primaria en lo que es la insuficiencia renal, que hoy en día está cobrando al 120 mil pacientes a nivel mundial, a nivel nacional. La enfermera Evangelina Millán Roque nos explica cuál es el objetivo de asistir a este tipo de diplomados, ya que considera son necesarios para brindar una mejor atención al paciente, así como también apoyar a sus compañeros de trabajo. La directora de la Unidad Académica de Enfermería número 2 Acapulco manda el siguiente mensaje a las alumnas de este diplomado. Es muy importante el promover y hacer un reconocimiento a los estudiantes que tienen interés en tomar este diplomado. Yo les he dicho que el prestigio de una enfermera o enfermero se gana con conocimiento, con esfuerzo, con dedicación, pero al final se tiene siempre una ganancia, se tiene un reconocimiento y sobre todo este será de las personas al cual se les dé una atención integral con esas competencias que ellos vayan a adquirir desde este momento. El diplomado tiene una duración de 6 meses, el cual estará concluyendo hasta el mes de febrero del 2016. Y bueno, pues ahí tenemos la información de nuestra máxima casa de estudio. Ya saben que todos los días de Sobremesa estamos informando sobre todas estas actividades. Nos vamos a ir a corte comercial. Recuerden que estamos en vivo. Ya está aquí con nosotros nuestra amiga Gretel del Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación, porque nos viene a invitar a un evento por demás hermoso, muy cultural y muy nuestro. Así que vamos a corte y regresamos con esta entrevista. Síguenos en Facebook Sobremesa TV 25 y en Twitter @SobremesaTV25. Continuamos. Teatro, danza, música, pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos orgullosamente Guagro. Para prevenir la picadura de alacrán, sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero. Secretaría de Salud. Juntas y juntos podemos. Yeah. Anuncia tu producto o servicio con nosotros. Un equipo de profesionales espera trabajar para ti. Tenemos grandes promociones. 47-201-56. Posiciona tu marca o eleva tus ventas. Castro Films. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. Nos a través de youtube.com/sobremesatv25, correo electrónico sobremesa-tv25@hotmail.com. Regresamos.
Continuamos aquí en Sobremesa. Muchas gracias por estarnos acompañando. Antes de irnos con esta entrevista, que saludo con mucho gusto a mi amiga Gretel, le quiero invitar a usted y a Gretel, que ya está aquí conmigo, a que mañana festejemos juntos con nuestros amigos de Ferretón su tercer aniversario. Mañana jueves 20 de agosto a partir de las 2 de la tarde ahí en la tienda de Ferretón, que todos sabemos dónde está ubicado, muy cerquita de la zona de hospitales, frente a conocida plaza comercial. Ahí están nuestros amigos de Ferretón, que mañana tendrán una rifa de diferentes artículos, obviamente de ferretería, pero también van a tener el 10% de descuento en toda la tienda el día de mañana. Y si esto no es suficiente para echar la tienda por la ventana, pues también van a tener, por cada 1,000 pesos de compra, te van a regalar 100 pesos en un monedero en el que vas a poder utilizarlo en compras posteriores. Vamos a festejar todos con nuestros amigos de Ferretón. Y también vamos a festejar a nuestro bello estado de Guerrero con, obviamente, estas actividades, Gretel, que ya pues la gente espera en estas fechas y que son precisamente las galas de las 8 regiones. Coméntanos de qué se trata. Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en sus casitas, ya comiendo con la familia. Y pues bueno, como lo dice Diana, el auditor estatal Sentimientos de la Nación se viste de gala. Se viste de gala con las galas de las 8 regiones, porque es bien importante mencionar que ya son 8 regiones en el estado. Como todos saben, se acaba de agregar últimamente a las regiones la región de la sierra. Y pues bueno, las galas de las 8 regiones, ¿qué son las galas? Las galas es lo mejor que tenemos en todo el estado en cuestión de gastronomía, cultura, bailes, artesanía, sobre todo. Así que este jueves, o sea, mañana, en punto de las 4 de la tarde, es la inauguración. Los esperamos para que nos acompañen de las galas de las 8 regiones, donde podemos ver, vamos a poder ver, pues, las artesanías de todo el estado. Así que mañana inauguramos, Diana, todo el público, claro, que nos está viendo, con la zona centro, y la zona de la montaña. Excelente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tener a los tlacololeros, que son muy representativos de la zona centro, y pues en la comida el pozole, el loposole, el fiambre de Tixla. Ay, de verdad, hasta ya me dio hambre. Claro, vamos a ir a comer, a probar. Rica. Y pues bueno, de verdad vale la pena, porque en la parte del que es el teatro vamos a tener los bailes de la zona centro, en la parte del vestíbulo del auditorio vamos a tener las artesanías de todo el estado, y en la parte de afuera, en lo que es la explanada, vamos a tener el fandango. Okay. El fandango, y de ahí se van a regalar alimentos propios de las regiones que se presentan cada día. Y pues bueno, la verdad, es un fandango y un folclore que de verdad hay que sacar nuestros trajes regionales, Diana. Muchas personas, muchas señoras van vestidas con sus trajes así de las regiones, que es una cosa maravillosa, y que además ahora vamos a tener, Grete, la diferencia de otros años, 2 regiones por día. Así es, en esta ocasión solo son 4 días, es de jueves a domingo, así que hay que agendarnos, por favor. Es todo el día, es a partir de las 10 de la mañana a las 10 de la noche las actividades, así que son dos regiones por día, es jueves, viernes, sábado, y el domingo cerramos pues con las actividades, pero la verdad no se lo pueden perder. En las galas de las 8 regiones del estado, en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación, con mucho folclor, mucha artesanía, mucha gastronomía, y sobre todo hay que ir a comprar, porque las exposiciones también son venta de artesanía. Yo me acuerdo mucho, y voy a ir solamente cuando están las costas, Acapulco y las costas, porque venden el chilate ya en la pasta y puedes encontrar todo eso. Cómprenles y no les pidan rebaja, porque la verdad es que su trabajo, además de porque pueden encontrar comida, ¿no? Que ellos también elaboran, muy casero, pero además artesanías. Y si no quieres comprar, que sería lo ideal, pues vas a poder disfrutar en el Teatro de los Bailes. Vamos a repetir, Gretel, a ver, el jueves 20 entonces tenemos región montaña y región centro, el viernes 21 tenemos región norte y región sierra, el sábado 22, el sábado, ya que vamos a estar todos libres, ¿verdad?, sin trabajo, región Costa Grande y región Acapulco, el pescadito a la talla, el coco bien frío. Un ceviche, ¿no? Ceviche, la verdad, híjole, no se lo pueden perder. Y pues bueno, cerramos con broche de oro el domingo 23, con la región Costa Chica y la Tierra Caliente. Los uchepos riquísimos con crema. De verdad que, híjole, hay que recordar, si nosotros somos de otra región, en mi caso, Diana, yo no soy de aquí de la zona centro, soy de la región Tierra Caliente, así que pues esos días de verdad me siento como en mi pueblo. Claro. Así que Chilpancingo está lleno de gente de todas las regiones, así que vamos
a disfrutar y a comprar también. Ok, ¿y a partir todos los días de las 4 de la tarde? De las 4 a las 10 de la tarde. Perfecto, 4 de la tarde hasta las 10 para que ustedes puedan disfrutar en familia. Muchas gracias, Greta, y ahí están las cámaras de Sobremesa. Pues muchísimas gracias, agradecer a Sobremesa el apoyo que siempre nos ha dado para la difusión de estos eventos culturales. Y hay más eventos, Diana, pero eso vengo la próxima semana. Claro, aquí te esperamos como siempre. Mientras nos vamos con nuestro amigo Gustavo de Insanity porque nos tiene esta serie de ejercicios para poder hacer en casa. Así que vamos con la sección. Hola, buenas tardes amigos de Sobremesa. Estamos en una sección más de activación física. Espero les guste. Hoy vamos a hacer un poquito diferente nuestra rutina. Hoy vamos a pasar unos tips que pueden hacer en casa. Recuerden que antes de iniciar nuestra rutina es muy importante realizar nuestro calentamiento. Vamos a hacer estrellas durante 30 segunditos. Pasamos a yoguis, igual durante 30 segunditos. Debemos de calentar bien para evitar lesiones. 30 segunditos cada ejercicio. A nuestro calentamiento lo vamos a repetir 2 veces nada más. Seguimos con nuestro calentamiento. Aquí vamos a llevar los talones a los glúteos, flexionando bien nuestras piernas. Los talones deben de llegar bien a glúteos. Igual, 30 segunditos. Bueno, simulamos brincar cuerda apretando bíceps, pecho y abdomen. Estos ejercicios los vamos a realizar 2 veces para nuestro calentamiento. Y de ahí comenzamos con la rutina. And the same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in a new car or the crown with. My new broad does a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. ¿Qué vamos a hacer con el instructor Rafa? Vamos a hacer unos desplantes que pueden hacer en casita. Todos en casita tenemos un escalón, una silla donde pueden utilizar como apoyo. Vamos a alternar con una pierna un desplante pisando ya sea el escalón o la silla, ¿sale? Para trabajar lo que es nuestro femoral y nuestro glúteo. Esto vamos a hacer repeticiones en total de 20, 10 por cada pierna, 4 series. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a hacer igual en nuestro escaloncito. En la silla ya sería más difícil porque la podríamos romper, pero buscamos un escaloncito. Brincamos al escalón, bajo en una sentadilla, regreso, bajo. Esto lo vamos a hacer 15 veces. 4 series de 15. Igual para trabajar nuestras piernas, todo el cuádriceps, femoral, glúteo. Y también trabajamos con nuestro cardio. Bueno, aquí vamos a trabajar un poquito ya más con nuestra intensidad, nuestro cardio. Vamos a hacer unos yoguis igual en nuestro escaloncito. Todo va a ser en el escaloncito. Vamos a aprovechar el material que tenemos en casa. Y vamos a subir alternando una pierna y una pierna lo más rápido que podamos. Cada quien lleva su propio ritmo. Esto lo vamos a hacer durante un minutito. Ponemos un reloj, un cronómetro o contamos. Un minutito subiendo y bajando. Alternando. Aceleramos ese corazoncito para nuestro trabajo cardiovascular. Por último, vamos a hacer un trabajo también para piernas, sobre todo en nuestros glúteos, nuestro femoral y el abdomen. Vamos a empujar de ahí mismo del escaloncito hacia arriba y hacia abajo, sin tocar piso, lo más fluido que se pueda hacer. Cada quien lleva su propia intensidad, bajando y subiendo. Bueno amigos, espero les haya gustado estos pequeños tips que les pasamos para hacer ejercicio en casa. Todos tenemos un banquito, una escalera para realizar estos ejercicios. La dirección está apareciendo en pantalla. Búscanos en Facebook, también ahí aparece el Facebook. Y espero les haya gustado. Y recuerden, descansar bien para tener más cambios. Es muy, muy importante descansar bien. Pues vámonos a hacer estos ejercicios en casa. Yo no podría hacer ni un brinquito de esos. Saludos a nuestro amigo Rafa. Pero bueno, Freddy, ya nos vamos. Queremos regalar a todas las personas que nos están viendo cortesía de Ferretón. Bueno, a una, por el que sea el suertudo, que se comuniquen con nosotros y nos respondan
¿cuántos años cumple Ferretom? Está bien fácil. ¿Cuántos años cumple Ferretom? Es su presentación mañana. Sí, claro. Es su presentación mañana de Ferretom. Quien llame primero y nos diga cuántos años cumple, se va a llevar un hermoso faro colgante, cortesía de Ferretom. No, solamente los que están en casa. La primera llamada que entre y nos diga cuántos años cumple Ferretom, que ya Freddy bien dijo que es su presentación, pues bueno, se llevan este faro colgante, das tu nombre y te van a explicar cuál es la mecánica para que vayas directo a la tienda por tu regalo, así de fácil. Así es. Oigan, y recuerden que el día de mañana, precisamente 20 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, pues habrá rifas, regalos, sorpresas y mucha diversión para que ustedes vayan también, para que sean parte de esta gran fiesta. Y bueno, además, Diana, de ello va a haber 10% de descuento en toda la tienda. Tienen que aprovecharlo, claro. En verdad, grandes ofertas, grandes promociones. Y además, por cada 1,000 pesos de compra, regalan 100 pesos en monedero electrónico para que posteriormente pues vayan con más. Ok, pues ya nos despedimos, ya nos sacaron del aire. Saludos a los amigos de Siga TV. Nos vemos el viernes. Bye.